Petro saca a sus adeptos a las calles para presionar decisiones sobre reforma pensional. El presidente Gustavo Petro participó en la Marcha de las Canas, una concentración en la Plaza de Bolívar para defender la reforma pensional de su estudio en la Corte Constitucional. El presidente Gustavo Petro confirmó su participación en la que denominaron la Marcha de las Canas, una concentración que tendrá lugar este jueves en la Plaza de Bolívar para defender la reforma pensional de su estudio constitucional. Se espera que el jefe de Estado pronuncie unas palabras en defensa de este proyecto y los otros cursan en el Congreso. Este será el primer round del pulso político que enfrenta el gobierno en las calles contra la oposición, que también citó para movilizaciones este domingo 22 de septiembre con el objetivo de mostrar su descontento con algunas de las acciones que ha tomado el jefe de Estado. Aproximadamente a las 11 de la mañana se espera la llegada de funcionarios del Ejecutivo, congresistas de la coalición del Pacto Histórico, sindicales obreras y simpatizantes del proyecto progresista para defender la reforma pensional. Con la Marcha de las Canas, el gobierno busca presionar a la Corte Constitucional para que falle a favor de la reforma, que aunque fue aprobada en el Congreso, ha sido demandada por la oposición por supuestos vicios en su trámite y dudas fiscales. Además de este proyecto, la coalición de gobierno espera mostrar el apoyo que tienen iniciativas como la reforma laboral y a la salud que continúan su discusión en el legislativo, que se ha mostrado esquivo con propuestas de Petro como el presupuesto general para 2025 y la reforma tributaria que radicó recientemente el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Durante la concentración en la Plaza de Bolívar, el presidente se referirá nuevamente a las supuestas persecuciones de las que es víctima e invitará a sus simpatizantes a movilizarse organizadamente para que el proyecto político progresista tenga una oportunidad más en el 2026.